Génesis 11. 1. Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. 2. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senar y allí se establecieron. 3. Entonces se dijeron el uno al otro: «Ea, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego». Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. 4. Después dijeron: «Ea, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos famosos, por si nos desperdigamos por toda la haz de la tierra». 5. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos. 6. Y dijo Yahvé: «He aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible». 7. «Ea, pues, bajemos, y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo». 8. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 9. Por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra. 10. Estos son los descendientes de Sem. Sem tenía 100 años cuando engendró a Arpaxad, 2 años después del diluvio. 11. Vivió Sem, después de engendrar a Arpaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. 12. Arpaxad era de 35 años de edad cuando engendró a Selaj. 13. Y vivió Arpaxad, después de engendrar a Selaj, 403 años, y engendró hijos e hijas. 14. Era Selaj de 30 años cuando engendró a Eber. 15. Y vivió Selaj, después de engendrar a Eber, 403 años, y engendró hijos e hijas. 16. Era Eber de 34 años cuando engendró a Peleg. 17. Y vivió Eber después de engendrar a Peleg 430 años, y engendró hijos e hijas. 18. Era Peleg de 30 años cuando engendró a Reú. 19. Y vivió Peleg, después de engendrar a Reú, 209 años, y engendró hijos e hijas. 20. Era Reú de 32 años cuando engendró a Serug. 21. Y vivió Reú después de engendrar a Serug, 207 años, y engendró hijos e hijas. 22. Era Serug de 30 años cuando engendró a Nahor. 23. Y vivió Serug, después de engendrar a Nahor, 200 años, y engendró hijos e hijas. 24. Era Nahor de 29 años cuando engendró a Terah. 25. Y vivió Nahor, después de engendrar a Terah, 119 años, y engendró hijos e hijas. 26. Era Terah de 70 años cuando engendró a Abraham, a Nahor y a Arán. 27. Estos son los descendientes de Terah. Terah engendró a Abraham, a Nahor y a Arán. Arán engendró a Lot. 28. Arán murió en vida de su padre Terah, en su país natal, Ur de los Caldeos. 29. Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai, y la mujer de Nahor, Milca, hija de Arán, el padre de Milca y de Gisca. 30. Sarai era estéril, sin hijos. 31. Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Arán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos, para dirigirse a Canaán. Llegados a Harán, se establecieron allí. 32. Fueron los días de Terah 205 años, y murió en Harán.